El porteño que viajaba a bordo de su triciclo en inmediaciones del Hospital Regional de Tarimoya falleció de manera repentina el jueves 3 de noviembre, al parecer de un infarto fulminante. El hombre, del que se desconoce su identidad, de aproximadamente 50 años de edad, se desplazaba en su unidad realizando actividades diarias, pues recolectaba chatarra y materiales reciclables. La tragedia ocurrió cuando transitaba a un costado de la primaria Enrique Laucher, pues el infortunado hombre comenzó a sentirse mal y de repente desvaneció, o se desvaneció en su asiento, perdón, hasta morir lamentablemente.